1985, en la ciudad de Madrid, se dio un acontecimiento histórico. Nació nuestro querido José Ángel Nogueras Casaus. Aunque bautizado popularmente bajo el nombre artístico de Jesús Beamonte Bordiú, es conocido por su gran generosidad. Él se crió desde muy chico en Sevilla, lugar donde arraigó todas sus costumbres, la cual cambiaría en el mundo. Desde muy pequeñito, él siempre ha ido con el traje de chaqueta y siempre muy bien vestido, como podemos observar en casi toda la mayoría de nuestras fotos. Es de ahí, por ese motivo, porque es popularmente conocido como el abogado. Desde muy pequeñito, le encantó la cultura de nuestra tierra y nuestra Semana Santa Mayor, en el cual empezó a reflejar a lo largo de su vida y consiguió ser pionero en muchos aspectos. El primero, sin duda, fue él, que fue el gran inventor de las romerías a bicicleta. Aunque en su tiempo no fue de gran popularidad, se está debatiendo actualmente sobre recuperar esta tradición, pero aún así, lo más grande estaba por acontecer en su vida. Nos remontamos a la Semana Santa de 2011, cuando cautivó a Sevilla con saetas a diferentes imágenes de la madrugada de Sevilla, entre las que destaca la gran famosa saeta en la seta a la Señora de la Esperanza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!